got it locked in. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para adentro. Esto es como se ve ahorita el taller por dentro. Es una bodega donde vamos a guardar todo. Está supuesto ser un taller donde yo pueda trabajar aquí, hacer cositas, pero lo estamos organizando. Allá no está organizándolo, estamos haciéndolo. Ve como ella está cogiendo todos los tornillos, poniendo según su tamaño, todas las herramientas que ya ve, poniéndolos, vamos a decir, por ejemplo, en cajitas, distribuyéndolos en diferentes bases. Aquí viene. Yo tengo muchas variedades de llaves like this. Voy a cogerlas y las vamos a usar esta cajita y vamos a echarlas toditas por ahora aquí y después y todas las que encontremos las tiramos aquí. De diferentes clases, la dejamos ahí y después seguimos tirando ahí más. Ok, vamos a continuar aquí organizando nuestro taller toda esta semana. Lo que queda, 2 o 3 días que tenemos libres, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a coger este tiempo para organizar nuestro taller. Ok, de esa misma manera vamos a coger otra caja, esta amarilla. Vamos a coger esta caja amarilla y vamos a hacer lo mismo. Estos son los ¿cómo se llaman esto? Los brushes. Son de diferentes tamaños, pero voy a cogerlos todos y los voy a poner en esta caja y voy a usar la caja de zapatos para otra cosa. Ok, vamos a entonces coger todo esto. Estos son inclusive estos. Yo sé que tengo mucho más, pero voy a coger todas estas llaves y ir introduciendo en esta caja, porque son bastante de diferentes tamaños. Pero lo primordial que yo miro es que quisiera mantenerlos todos en una en un mismo lugar. No importa el tamaño, pero que cuando vaya a buscarlo, que lo pueda encontrar. Ya una vez que estén ahí, pues lo busco y lo voy a poder encontrar, ¿cierto? Que son, y todavía faltan un montón, porque lamentablemente yo con mis cosas las tengo en todos diferentes cajas y tengo que buscarlas todas para ponerlas en la misma caja. Hello there. Welcome to Alex and Ana Santiago's channel. First of all, we want to give thanks and we want to show our appreciation to all our subscribers. We truly appreciate your support. Please take a minute to give us a thumbs up, like the video, and share the video. That would support our channel very much. We really do appreciate your support. So,
Let's get to the video. Today is another task that Mr. Santiago is working on. So thank you for watching and let's get to the video. Bye bye. Okay. Me encontré la otra botellita de esta. Esta botellita tiene las estrellitas cuando ponemos los espacios entre las losetas. Son diferentes tamaños, pero nada, como no voy a poner losetas hasta ahorita, lo voy a mantener todas en la misma lata. A ver. Aquí, vamos a mantener todito. Ahí. Y vamos a continuar, son muchas. Sí. Uno, dos, tres. Hi there again. See that we have all these prescription bottles, old ones. So I've been saving them, and I thought we have not a large amount of screws, different sizes, but I divided them. So I have some screws here that are all the same size. I have here screws. These are assorted, but they're basically the same. I have this, so we know what's inside. And then I'm gonna put them in this little bin. And when we need something, we can just come here and look and see whether we have the screw or the nail that we need. So that was an idea that I had. Keep watching, and we'll show you more ideas. Sí, vamos a grabar un poquito más. Oye, ya saqué dos cajas, sacando las cosas que sean de electricidad, las herramientas. Estoy tratando de poner todo separado. Estas son las de agregar con cemento y plaster. Aquí te saqué cosas de las cajas. Solamente las estoy poniendo así para poder lavar las cajas. Oye, estas son todas las cosas. No las estamos guardando todavía. Las estamos poniendo juntas, todas las que pertenecen en diferentes grupos, para después buscar una caja o algo para guardarla en esas cajas. Ok, entonces es un revolú que coge un poquito de tiempo. Ahí saqué varios filas de esas, ¿cómo se llama? Drones, buckets, de eso, para lavarlo. Tengo que sacar todo eso, sacar lo que esté ahí adentro, lavarlo. Creo que esto lo vamos a sacar cuando ya estemos en ese lado para pintarlo de negro, que tenemos la pintura. Ahí doña Ana, pues como siempre, ella está, ¿cómo se dice, mami? How do you say that? Putting the things together en diferentes frasquecitos, porque tenemos muchos tornillos, tenemos clavos de diferentes tamaños y todo un revolú tremendo. Y doña Ana le gustan las cosas bien organizadas, y estamos cogiendo nuestro tiempo organizando todo como si fuera una bodega profesional. Después pues ya va a tratar de que yo me mantenga organizado, porque yo tengo un problema, que yo trabajo y tiro todo por todos lados y no limpio, no organizo nada, porque cuando salgo de trabajo salgo cansado, no quiero saber de nada, tiro las cosas como quiera y después estoy loco buscándolas. Y si no, lo que hago es que compro otras herramientas. Y cuando vengo a ver, tengo dos o tres herramientas de lo mismo. ¿Cierto, doña Ana? Dígame. Dígale algo ahí al público, sí, sobre lo que yo dije. Mire acá. Todo es verdad. ¿Qué es esto? Diga algo. Salude su. Hola, ¿qué su tal? Gente. ¿Qué es eso? Esto es lo de la palanquita del snake. Pon todo eso acá encima. Ok, vamos a continuar, señores. Doña Ana está trabajando, no quiere que yo la pare de trabajar. Nos vamos. Aquí ya saqué estos boques, estaban llenos de cosas. Estos boques los voy a usar como para cuestiones de
cosas grandes, las llaves grandes de plomería y pedazos de tubo y todo eso. Voy a usar esos buckets para guardarlo así. Entonces esa caja que está ahí, la lavé con agua solamente. Vamos a poner, voy a usar esa caja para guardar las cosas que sean de electricidad. Las herramientas de electricidad que se usan para bregar con electricidad. Porque yo tengo muchas herramientas para diferentes cosas. Fíjense, señores, todo eso tenemos que vaciarlo de ahí y ponerlo en el otro taller, acá. So, o sea que tenemos muchas cuestiones que en verdad tenemos que salir de ellas y organizarlas. Esto es, uno se muda y eso que cuando llegamos a Puerto Rico llegamos sin nada. Es que todos los días, todas las semanas seguimos trayendo cosas y acumulando. ¿Ah? Todos los días. No, todos los días, pero todo el tiempo. All right, guys, let's continue. Bueno, vamos. Anyway, aquí puse las ratchets all together. Aquí puse the wrench together. Entonces acá abrí las otras cajas. Aquí puse, mire, todos esos son screwdrivers. Lo puse todo junto, acá todo, pliers, all kind of pliers together en esta caja. Ojalá que me recuerdo cuando la vaya a buscar. Sí, porque son muchas. Ok, guys, so, estoy todavía aquí trabajando, sacando. Estoy sacando, tengo que buscar más cajas. Ok, guys. Ya le eché un poco de agua a esta máquina para poderla limpiar porque tenía mucho polvo. Y si pueden ver, aquí lo pueden apreciar. Esta es una máquina de cortar varillas, tubos de acero. Ok, le voy a dar una limpiecita después con calma. Tengo que limpiarla y pasarle, jasparla, ponerle ácido y sacar todo ese óxido para después pintarla, que se vea bien, y guardarla, ¿ok? YouTube, friends and family members, this is Alex and Ana Santiago's channel. It's a series of videos because the project is a long project and it takes a while. So please continue watching the videos, and I hope you like our videos and I hope you're learning from our videos. Give us a thumbs up, share and subscribe, and let's get to the video so you can watch. Ok, amigos, ya creo que ya nosotros trabajamos solamente de 4 a 5 horas. Ya trabajamos 4 horas. Solamente hemos hecho un poco porque estamos yendo por caja, mirando lo que se queda, lo que se va y cambiándolo de cajas. Organizando todo. Aquí hay dos o tres cajas. Esas cajas están vacías, ready para llenar, pero todas estas cajas están vacías también. Esa está llena, porque todavía me faltan herramientas que tengo en el garaje. Tengo que sacarlas, organizarlas, ponerlas en las cajas y organizarlo bien bonito. Se ve ya que está poniéndose, pero mientras ven el resto del taller, todavía estamos trabajando, mire que mucho, todavía estamos organizándolo. ¿Ve? Tengo una percha afuera que tengo que traer y tengo que hacer otro, you know, the shelves de esas cositas así. Tengo que hacer dos o tres más, llenarlas de bucket. Estas cosas tengo que distribuirlas, buscarlo, a ver lo que se quede y lo que se va. Todavía no hemos... vamos a poco, buscando, mirando, organizando y votando. No rápido, pues no hay prisa. A ver, todavía para estar seguro lo que tenemos, lo que no necesitemos, y lo que necesitemos se queda, lo que no se va. Ok, qué porquería. Ok, nada, todo esto tiene su uso, créeme. Lo único que es que está mal organizado. Pero a poco venimos de atrás hacia el frente. A poquito se va organizando.
Alright, a poco, lo sacamos, lo limpiamos y lo ponemos para atrás y lo que no se necesita se bota. Alright, guys. Okay, folks, this is it for this video. I'm still washing the doggy. This is it for this video. Thank you for watching. If you like the video, give us a like, subscribe to the channel, and most importantly, share the video. That will support our channel. So again, thank you, and we'll see you in the next video. Bye-bye.